Dos invitados especiales tenemos hoy. Queremos compartir con ellos un rato bien agradable en las mañanas con una pareja maravillosa, linda, muy de la casa, porque están en la televisión regularmente en Colombia. Él, conocido por todos ustedes, un parcero maravilloso, y ella es una preciosa mujer. Juanse Quintero y Johanna Parol. ¿Cómo están? Johanna, ¿qué hay? Bien. ¿Cómo están? Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Pero qué rico volver a esta casa. No, pero es tu casa. Claro, aquí. ¿Cuánto tiempo no compartíamos? Pero ustedes mucho. Estaban en la mañana, nosotros ustedes en la tarde. De la tarde, todas esas cosas. Zona 1, entonces, pues ya bueno. Ya te extrañábamos aquí, Juan. Claro, y a yo también, porque que... yo a lo acompañaba. Ay, no, pues estuvimos es que 8 meses parecía juntos. Que era yo la que estaba trabajando acá. Más metida yo que aquel. Ustedes son una pareja hermosa, como estaba diciendo Hernán. ¿Cuántos meses ya de casados? Miren, ahí. Ay, qué madre. ¿Ah? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chévere! ¿Cuánto zona 1? ¿Cuántos ya hemos casado? Creo. ¿5 meses? ¿6? Sí, a mí me toca preguntarle a ella. ¿En serio? Aquí es al revés. ¿Por qué? Aquí digo, ¿cuándo es que vamos, mi amor? Porque ella no se acuerda. No, quiero decir que es totalmente al revés. Espérate. Yo fui la que le pedí que si quería ser mi novio. Y empezó a meterme zancadilla para que nos casáramos. Venga, bueno, no, cuéntale. ¿Y lo casé? ¿En serio? ¿Lo conquistaste? ¿Le coqueteaste? Me tocó. Espera. Porque es que... ¿Tú le empezaste a botar los perros? No. Él sí. Me los empezó... No. Di la verdad. Sí. Digo, lo hizo. Estaba en México y me escribió por Facebook y me dijo, ay, voy para Colombia, tomémonos un café. Ajá. Pero me lo dijo de la manera más, ¿no? No, tomémonos un café. Yo, claro, vámonos a tomar un café. Nos vimos y al segundo día que nos habíamos visto, ¿sabes qué me dice? ¿Qué dijo? Me dice, ay, Juan, yo no sé si contarte esto, pero me soñé, segundo día de vernos. Sí, me soñé. Después del día del café, me soñé que me estaba dando un beso contigo. No, pero no lo vayas a tomar a mal. Y yo le dije, sí, yo no pude dormir. Bueno, tranquila. Esa es la versión Juanse. Ahora gracias. Conozcamos la versión de Johanna. Bien, te vi bien. Mi versión. Hace 13 años que nos conocemos, empezó a punta de guitarrita y componiéndome canciones a conquistarme y yo no le paré bola. Hace 13 años. Hace 2 años... yo estaba en México, él me empezó a hablar por Facebook, ve, Joa, ¿cómo vas allá? ¿Qué ha pasado? Entonces sí le dije, ay, Juanse, yo voy para Colombia porque tengo que sacar mis papeles para poder trabajar pues allá en México, tomémonos un café. Nos tomamos el café. Y esa noche soñó conmigo. Yo no puedo dormir. Usted no hable, que es versión Joa. Usted no hable. Sí, soñé con él, es verdad. Pero yo decía, si yo le cuento eso, va a creer que estoy botándola. Sí, y aquí entre dos era cierto, pero no importa. Y aquí entre dos no era así. Ah, bueno. No, y después de ese café yo quedé muy entusiasmado porque me encantó conocer a una mujer muy linda, pero además que... internamente pues era como muy completa y en una conversación yo pude definirla y esa noche no pude dormir, la verdad. Cuando ella me sale con el cuento de ese día del evento y me dice picarón. Claro, imagínate tú el segundo día saliendo con un tipo y le dices, ay, me soñé que nos damos un beso. Mónica, sin ningún mensaje subliminal, claro. El problema es que los dos tenían insomnio. Ni ella podía dormir, ni él tampoco podía dormir. Juanse, estabas diciendo que en esa primera cita ya la descubriste internamente, la pudiste, digamos que bueno, describir. Bueno, aclaremos que me descubrí internamente, ¿no? No, aclaremos. Digamos, la parte espiritual. Sí, exacto. Sí, espiritualmente. Sí, más allá, no, todavía no. Exacto. Pero, ¿cómo te la imaginabas en ese momento? ¿Cómo la soñabas? ¿Cómo pensabas que era? Yo no pretendía nada. Aquí está la canción. Y yo estaba en un punto de mi vida donde, pues, yo decía, pues, hay mujeres muy hermosas, pero la belleza... es algo efímero, etéreo, eso se acaba, sí. ¿Me entiendes? Entonces yo ya estaba como buscando a alguien que con el que realmente pudiera compartir, que no me fuera a pelear, que no fuera a acabar, porque cuando uno tiene una mala relación en la carrera, uno también le va mal, claro. Las finanzas también van mal, sí. Entonces yo estaba buscando a alguien que de verdad estuviera ahí como para otro nivel, claro. Para centrar. Y salí con ella sin ninguna pretensión, fue la verdad, salimos a tomar un café. Sí. Y esa noche después yo empecé a escucharle y yo la dejé hablar, yo no hablé en toda la noche, pero fue muy lindo lo que escuché. Y me fue tan emocionada a mi casa que llegué, me acosté y tenía ese corazón. Y no me podía, no pude dormir, es la verdad. Entonces, pues bueno, ahí empezó la historia. Regularmente esas historias románticas comienzan de un antes de...
Entonces uno a veces viene como entusado, o viene uno por ahí con alguna experiencia que quiere olvidar, o que uno, uno quiere ser un solamente amigo y nada más. Sí. ¿Venían los dos en algo similar o...? Sí, ya teníamos el mismo tiempo. Joana ya está haciendo así, ¿no? Más o menos. Yo se había dejado una relación allá en México. Mejor dicho, yo me fui aquí de Colombia con una relación y allá me mostró la persona quién era realmente y gracias a Dios me mostró lo que era. ¿Pero de lejos? No, ni siquiera. ¿Se fueron los dos a México? Y allá más o menos me dejó botadita. ¿Te va superado? Súper superado. ¿Y Juanse, cómo estaba en ese momento? No, yo había terminado ya hace un tiempo y yo había como limpiado mi camino. A mí me encantan las terapias y vainas así. Sí, Shaolin y todo. Proceso, sí. Es de ese tipo de cosas. Y había limpiado mucho mi camino, entonces eso fue lo que me dio claridad como para saber quién quería a mi lado. Claro. Y apareció ella. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto, hace mi amor? 2 años, mi amor. Bueno. Yo igual tenía mi viaje a México otra vez porque yo dije, ya mi vida está allá y me estaba yendo bien en lo laboral. Y al mes, menos del mes, como a los 20 días... pero soy yo la que voy detrás de él, ¿no? Oh, sorpresa, me apareció en México. Juan pues se viajó hasta México. Ajá, y pues si ya está ahí conmigo, yo dije, bueno, mi amor, a ver, ¿usted quiere estar conmigo? Entonces, organicemos después. Decida, porque así agüitas tibias a mí no me gustan. Entonces, o está uno. ¿Y entonces cómo fue la estadía? Pues yo le dije, entonces... Esta voz no está conmigo, bueno, entonces pídeme el cuadre. Ella me dijo, ¿quieres ser mi novio? Yo le dije, bueno, listo, así está bien. Pero todo se fue dando de una forma tan acelerada. El cuadre. Pero sí, lindo, porque ha durado mucho. Pero hoy en día eso no pasa. Fue lindo en la medida eso en que nosotros... Eso ya no pasa hoy en Mire, día. Es que lo que acaba de decir su mujer es algo totalmente sabio. Eso ya no pasa. Es que me estaba acordando, a mí el trabajo que me dio declararme a mi esposa, ¿quieres ser mi novio? Entonces, eso era un camello. Hoy en día no. Hoy en día se conocen, sí, ya. Hay química, hay conexión. Pero eso y ya. Fue, yo creo que lo que ha hecho que la relación funcione, porque nosotros antes de que faltaban 2 semanas, llevamos 5 días saliendo después del café, sí. Y ya era muy intensa la cosa. Ajá. Entonces veníamos hablando, la fui a dejar la casa y ella hablaba y yo ya no la escuchaba porque yo estaba pensando en cómo decirle y le digo, cuando parqueamos en la casa, le dije, Joanita, yo no sé, pero tú a mí me estás gustando mucho. Y ella me dijo, sí, yo sé. Pero en el lenguaje ella, en su propio universo, es yo también. Sí. Vale, entonces ella me dice eso y yo le digo, mira, sabemos que te vas para México, que tu vida está allá, que la mía está acá, pero pues estamos sintiendo esto, vivámoslo, pero eso sí, si las cosas van a acabar mal, no nos metamos en camisa de 11 balas. Si vamos a estar juntos... desde este momento tratémonos bien, no nos hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran y tratémonos como nos gustaría que nos trataran. Muy y bien. Así las cosas se dieron bien, con acuerdos. Con acuerdos. Juanse y Joana, vamos a seguir un momentico con ustedes, ya pasando esa primera etapa, ya ustedes formalmente un matrimonio maravilloso. Como toda la vida, las historias nos dan las crisis, nos dan los momentos difíciles, tareas que a veces son incomprensibles, pero los veo con unos ojos muy lindos y de esperanza después de... todo lo que ha venido sucediendo recientemente, pero bueno, ahí vamos y hablaremos un poquito hasta donde ustedes lo permitan sobre la maravilla que son ustedes como pareja. Estamos en el mes de la madre y tenemos mucho que darle gracias a Dios, incluidos ustedes, ¿vale? Será en un momentico. Nos quedamos en todo este proceso de la primera conquista, la pedida del cuadre, traslado a México, cada uno tenía su vida, Joana ya tenía proyectos en televisión, teatro en México, Juanse también aquí estaba ya con los pies sobre la tierra. ¿Cómo hacen ahí? ¿Tú empiezas a trabajar en México o qué? A mí nunca me había salido un casting en México y casualmente, pero casualmente, no, mentiras. Me salió un casting para Disney, Art Attack. Ay, buenísimo. Sí, sí. Bueno, que como si, para Disney la vez pasada había también presentado Zapping Zone, pero siempre quedé como de... Me faltó un pelito para la moña, por alguna razón. Fui, lo presenté, ella me hospedó muy amablemente en su casa, me recibió en el aeropuerto y de vuelta me quedé un mes allá. Tan pronto yo le doy la espalda en el aeropuerto y me meto a la sala de migración, empecé a llorar. ¿En serio? ¿Qué sentías en ese momento? Y dije, me enamoré. Y me devolví
Ella dice que también lloró, pero yo no le creo. Mentira. Y ya, ella después, yo tenía aquí una presentación muy importante y ella me llegó de sorpresa, hizo complot con un amigo mío. Y me llegó de sorpresa y dijo, ay, yo me voy a quedar un tiempito, pero aquí... ¿Cuál amigo? Vela aquí. ¿Ah? ¿Cuál amigo? Juan Camilo Casas se llama. Juan Camilo. Pues, sí, sí. ¿Cuánto llevan ustedes ya formalmente casados? Formalmente casados, 5 meses. 5 meses. El 15 cumplimos 6. Uh-huh. O sea, dentro de poco. Muy bien. Pues, ¿cómo va el matrimonio? Primero que excelente, todo. Excelente. O sea, yo creo que tenemos una relación impecable. Muy bien. 2 años le damos una chiripiorca. Claro. Pero es fácil un matrimonio de 2 personas tan jovencitas, con tantos sueños. También que los dos están en los medios de comunicación. No, los dos están muy jovencitos, a ver. Muy jovencitos, claro. Bueno, lo voy a decir con todo el respeto y ustedes pues entenderán, porque más de una persona, una televidente dirá, estás muy bien, estás muy linda, Joana, estás preciosa. Gracias, con unos ojos brillantes y como siempre con esperanza. A veces las pruebas que nos da la vida, pues da circunstancias complicadas como lo que te sucedió recientemente con la pérdida de los nenes. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Estás en compañía de la gente, de tu familia? ¿Cómo está este momento para ti? Pues bueno, yo quiero decir que estoy muy bien, estoy muy tranquila. Obviamente habrán momentos... Hablo personalmente, me hacen mucha falta, pues es un proceso donde tu barriga, tu cuerpo se va transformando, empiezas a sentir movimientos súper extraños, que sencillamente es una conexión, ni siquiera hablar textualmente, sino pensar y conectarte con ellas y de una te responden y de la noche a la mañana ver que ya esos corazoncitos, no laten. Claro. Sí, no, pues... no es fácil, no es fácil. Y por eso, y no vamos a ahondar en el tema, lo importante, incluso le decía a Juanse, son muy valientes también ustedes, porque son celebridades, y no es fácil a veces salir, obviamente, a la palestra pública. Tú has sido también muy gallardo, lo he visto a través de tu Facebook, de mostrar también y apoyar a tu esposa. Pero bueno, lo importante es eso. No, pero quiero decir que sí, o sea, sí estoy bien, estoy muy bien, estoy emocionada. Nosotros, en realidad... fuimos muy conscientes de que habíamos vivido una pérdida muy grande. Tuvimos momentos maravillosos con ellas porque las bautizamos, las cargamos, todo. Fue muy lindo. Pero al ser conscientes de que nos estaba pasando algo, pues nos ayudamos, ¿entiendes? No nos sumergimos en la pena, en el dolor. Tengo el placer y el honor de conocer una gran amiga y ser la mejor. La carrera que ella hace se llama... Ella es una auditora. ¿Quién es? Se llama Ana Mercedes Villegas. Sí. Y Ana Mercedes en 2 semanas nos sacó adelante. Nos quitó de todo ese momento en nuestra línea de tiempo, de esa carga de dolor. Y ya recordamos con amor. Entonces, otra frase muy linda que yo leía decía, no puede ser tan malo aquello que nos deja buenos recuerdos. Uh-huh. Y nosotros pudimos ser papás, cargamos, las bautizamos. Entonces nos quedaron muy lindos recuerdos. Ya no nos duele esa, así como la pérdida, sí las extrañamos. Por supuesto. Hay momentos donde, no sé, hay cosas con las que uno se conecta y uno dice, me hacen falta mis chiquitos. Por supuesto. Y esta dificultad ayudó a que la relación también se afianzara más, se fortaleciera. Impresionantemente. Porque recibimos demasiados mensajes, llamadas por las redes de gente de todo Colombia. Y es, o sea, esa experiencia que vimos nosotros le ha pasado a muchas mujeres, en muchas parejas. Lo que pasa es que sus caminos se separan. Entra en conflicto, crisis, por las razones y no aguantan. Emocionales. Y acá fue lo contrario, acá fue, pucha, una unión 10 veces más fuerte de la que siempre hemos tenido. Lo clave ahí, que es algo que quisiera yo compartir a muchos que están viendo, es porque muchas parejas con estas situaciones se separan, porque no toleran eso. Yo recuerdo haber entrado al cubículo saliendo de grabación, porque además fueron días súper exhaustivos. Tú estabas en la clínica, Tu Cara Me Suena. Que fue durísimo, porque a mí me tocaba ir a grabar con mi mujer en la clínica. Y yo le dije a Joana cuando llegué a la habitación, le dije, mira, mi amor, yo sé que cuando una mujer está embarazada es la mamá y sus hijos, pero quiero que sepas que empezamos juntos. Y vamos a terminar juntos, solamente tú y yo, porque los hijos son prestados. Esto es para que sepas que estamos los dos en esto y que no estás sola y que es nuestro dolor, más no tu dolor. Qué bonita lección. Y eso
Eso fue lo que hizo que pasáramos los dos a través de eso. Pase, querido, como siempre, tu casa. Joanita, estás hermosa como siempre. Tienes un par de angelitas. Ya te están acompañando permanentemente. Mira, algo que hemos podido ver, porque en el momento de la experiencia uno es, ¿por qué a mí? Sí. ¿Por qué pasa esto? No entiendo. Exacto. Y hoy nos damos cuenta que realmente fueron unos seres tan, tan importantes y tan fuertes que no necesitaron más de 6 meses de gestación para hacer tanto, porque hicieron, o sea, cambiaron muchas cosas en nuestras vidas, no solo en nosotros, en nuestra familia. Entonces, no, o sea, cumplieron su misión en 6 meses y medio. Y creo que nosotros estamos cumpliendo con un papel importante. Y con esto yo creo que podemos cerrar. Una es de servir de ejemplo, porque a muchas personas les ha pasado esto. Sí. Y dos, me escribía alguien una vez en el Facebook, me decía, mira, yo creo que tú has utilizado esto como para, no sé, para mostrarte. Sí. Y yo para le dije, como y yo le dije, o sea, yo le dije, mira, gracias por decírmelo, gracias por sentir cariño al decirme esto, pero eso sí te digo, nadie tiene ni la más mínima idea de lo que es pasar a través de esto, cumpliendo con tus obligaciones, afrontando todas las situaciones desde todos los puntos de vista, sin agachar y meter la cabeza en la tierra, porque nadie tiene idea. Juanse, Joana, entonces, un aplauso grande para gracias ustedes. Gracias a ustedes. Saben más que nadie que el negocio y el tiempo en televisión es súper rápido, pero siempre estarán acá ustedes presentes. Gracias. ¿Cuándo se continúa con los proyectos musicales? Bueno, sí, ahorita arranco otra vez como presentador. ¡Ay, qué bueno! En Día TV. Pues qué rico haber estado aquí en mi casa y nosotros seguimos con empresa y tal. Total. Lo que toca hacer. El presentador de Music Industry próximamente, creo yo. Estoy viendo la chiva y todas esas cosas. Muy bien. Les tenemos unos books de presente. ¿Regalizos? Mientras se los entrega Mónica.